Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del seminario de modelos de combate. Y hoy vamos a continuar con nuestros modelos de tiro. Vamos a hablar sobre tiro con retroalimentación. Es decir, vamos a obtener alguna información respecto al tiro. Por parte de la zona donde está el blanco. Esto bien podríamos pensar como si el tirador tiene a la vista el blanco, ese es un tipo de información muy directa, muy completa. Si el tirador, si por ejemplo tenemos una cosa de artillería y tenemos algún artefacto de vigilancia apuntando directamente al blanco, que nos da la retroalimentación de cuánto, por qué distancia falló el tiro o lo que sea. Por ejemplo, los prisioneros que había en las fortalezas, ¿no? En algún momento, pues no tenían, o sea, no era una sola persona, había el que cargaba la bala, el que preparaba el arma para disparar y el que disparaba el arma, ¿no? El que disparaba pues tenía que apuntarle un poco y ese necesitaba información. La información se le daba a un vigía que estaba en un punto más alto o en un punto más cercano al blanco, ¿no? Y esto porque, pues, además de todo, el arma tira un montón de humo, no es posible tener claramente el blanco a la vista, ¿no? Entonces, de alguna forma, obtenemos retroalimentación sobre la posición del blanco, ¿no? Entonces, necesitamos preguntarnos cuándo dejamos de tirar. Hacia dónde se apunta ahora, ¿no? La idea va a ser, tenemos un mecanismo que tira, obtiene la retroalimentación, corrige hacia dónde está apuntando y vuelve a tirar. Y obtiene retroalimentación y puede seguir tirando hasta darle al blanco, ¿no? O si tenemos un montón de blancos, habría ahí que decir en qué momento, ¿no? Y lo importante es en cuántos tiros. Aquí la pregunta importante no va a ser cuál es la probabilidad de atinarle sin saber nada. Aquí sí sabemos y obtenemos algo de información. Puede ser información muy mala, pero obtenemos información. Entonces, eventualmente podemos, la idea es que con esa información eventualmente podemos corregir para estar muy, muy cerca de darle o de plano de darle exactamente dónde está. Eso es un problema más de escala que de otra cosa. Y bueno, entonces la pregunta acá no va a ser si es posible darle en algún momento, sino en qué momento, cuántos tiros tienes que dar, cuántos tiros tienes que disparar para darle al blanco, ¿no? Entonces, pues eso es más o menos lo que vamos a ver hoy. Vámonos al pizarrón y continuamos. Ok. Entonces, vamos a empezar con el caso más sencillo, que es tírale a un solo blanco. Y tenemos retroalimentación, ¿no? Y la retroalimentación es alcanza el tiro al blanco, ¿sí o no? ¿No? ¿Ha caído el blanco, sí o no? Entonces, vamos a suponer un caso extremo, ¿no?
En el caso extremo, vamos a suponer que tenemos una cantidad ilimitada de tiro. Y vamos a suponer que estamos aplicando un rasero que se llama shoot, look, shoot, que en español podríamos poner como tira, mira o busca, tira. Y esta mira, pues es, ¿le di o no le di? ¿No? Y tenemos en el caso extremo una cantidad ilimitada de tiros. Eso significa que también tenemos una cantidad ilimitada de miradas que podemos dar hacia la región donde estamos disparando. Y por lo tanto tenemos una cantidad ilimitada o no acotada de correcciones que podemos hacer al tiro, ¿no? Ok. Entonces vamos a llamarle. Entonces, aquí ojo. En este caso, donde podemos corregir, la idea es tirar hasta alcanzar el blanco, ¿no? Hasta que caiga el enemigo. Y si eso pasa, entonces la probabilidad de aniquilación es idénticamente 1, ¿no? Siempre le vamos a dar. Entonces aquí lo que vamos a buscar ya no es... Que sí vamos a dar una forma de calcular la PK para casos que no son este extremo. Pero lo que queremos describir ahora es cuántos tiros necesitamos para alcanzar el blanco. Entonces esa va a ser la variable aleatoria n, que son los el número de tiros requeridos para alcanzar el blanco. Para darle, ¿no? Entonces ese número de tiros, vamos a suponer que son independientes. Y tienen probabilidad de éxito P. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo. Tenemos el evento de tirar y darle o no darle. O sea, cuando disparas el arma, o bien le das al blanco o bien no le das. Entonces son ensayos de tipo Bernoulli. Un tiro es un ensayo de tipo Bernoulli. Y lo que estamos diciendo es, quiero medir el número de experimentos antes del primer éxito, ¿no? Entonces eso es una distribución de tipo geométrica, ¿no? Entonces n se va a distribuir como una geométrica con parámetro p, ¿no? Y eso significa que la esperanza de esta n es como 1 sobre p. Esto es pensando que la prueba de éxito para cada uno de los tiros es idéntica y que se llama P, ¿no? Ok. Como sea, tenemos QI, la probabilidad de fallar. De fallo del iésimo tiro. Entonces, la esperanza de la n la podemos escribir como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la proba
de que n sea mayor que n, que es 1 más las qi's. No, perdón, no es la suma de las qi's. Es la suma desde que i es 1 hasta n, hasta infinito, de los productos de la forma j igual a 1 hasta i de las qi's, ¿no? Entonces tenemos el primer elemento de esto es la q1, y luego tenemos sumado el producto de q1 con q2, y luego sumamos el q 1 con el q2 con el q3, el producto, ¿no? O sea, esto es q1 más q1 por q2 más q1, q2, q3, etcétera, ¿no? Entonces, no, perdón, no es más, es menos, ¿no? Porque es la de fallo. Entonces, lo que podemos hacer es que como las pruebas de éxito son todas iguales, también las de quiz van a ser todas iguales, ¿no? Para todo ahí. Y pues ya, ¿no? Tenemos descrito el problema. Podemos aproximar una distribución para la n y demás. Ahora, vamos a suponer una situación distinta. Vamos a suponer que el tirador tiene o puede hacer n tiros de distintas armas, ¿no? Disparar cada arma tiene un peso distinto, un costo distinto. Entonces, cada arma tiene un costo de tiro, digamos. De tiro, CI. Y cada arma tiene prueba de éxito PI. Cada una de las PIs es el recíproco aditivo de las QIs, ¿no? El complemento de las QIs, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad total de fallar? ¿No? De fallar todos los tiros. Si seguimos suponiendo que todos los tiros son independientes, pues va a ser simplemente la hasta n, el producto de los quiz, ¿no? Entonces el problema es cómo minimizamos. O bueno, no cómo minimizamos. O sea, la idea acá es, nos vamos a fijar en el siguiente cociente. El PI. No, perdón. El CI sobre PI. Es decir, ¿cuánto?
el PICI, ¿no? Entonces, el problema es cuánto, qué tan efectiva es el arma respecto a qué tan costoso es usar el arma, ¿no? Es decir, pensemos en dos armas, pueden ser algún tipo de explosivo. Una tiene una efectividad completa, digamos P1 es 1, que podríamos pensar que es una bomba que arrojas desde un avión, ¿no? Entonces el avión sí tiene vista sobre el blanco y simplemente deja caer la bomba, pero entonces el costo es grande, ¿no? Digamos, costo 2. Y por otro lado tenemos un proyectil que se arroja desde tierra, que tiene una efectividad alta, pero no tanto, y que su costo es bastante menor, ¿no? Digamos 0.... Es bastante menor, ¿no? Es, digamos, 0.1 o 1.1, ¿no? 1.1. Quién sabe cómo lo calculamos, pero supongamos que tenemos estas dos armas. Entonces, la idea es cuál es mejor, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Pues depende de cuántas armas tengas, vas a calcular este índice, que podríamos llamarle índice de efectividad costo o coeficiente de efectividad costo o efectividad peso, y que en el libro de Alan Washburn le llaman algo así como tiro por dólar, ¿no? Entonces, bueno, es efectividad contra costo, ¿no? Entonces, la idea es obtener el índice más chiquito y empezar con ese. Y luego tener ordenados todos los tiros según su índice de efectividad costo, de forma decreciente, ¿no? Ok. Ahora, supongamos que la retroalimentación la obtenemos según las distancias de fallo. Entonces, ¿qué información vamos a tener? No es nada más si le dimos o no le dimos, ¿no? Es decir, tenemos acá el blanco, que puede ser acá un enemigo. Y le damos con alguna cosa arrojadiza, una piedra. Y quedó acá, ¿no? Entonces tenemos a alguien aquí echando ojo. Y nos va a reportar esta medida, ¿no? X, Y. ¿No? Entonces, la idea es ir minimizando los errores de las distancias de fallo, es decir, los errores de dispersión, ¿no? Entonces vamos a describir eso. Esto es lo que se llama la estrategia de SAS, que es Shoot, Adjust, Shoot, o Tiro, Ajuste, Tiro. Como aquí la información sí es suficiente para hacer un ajuste, entonces un ajuste, pues medido, ¿no? Cuantitativo. Ok, entonces,
Vamos a llamarle B al error de sesgo, que es el mismo para todas las armas. Ahí es el digamos, el hacia donde se tira, donde estamos apuntando. El EI es el error de dispersión, yésimo. También este es yésimo. El yésimo punto de tiro, digamos, ¿no? Este error de dispersión. O error de dispersión del yésimo tiro. Entonces, las distancias de fallo pues son el sesgo más la dispersión más dónde estabas apuntando, ¿no? Entonces conocemos dónde estábamos apuntando y podemos, y se nos reporta esta parte, entonces podemos tener una medida completa del error, ¿no? B más EI la obtenemos restándole AI a XI, ¿no? Es decir, ¿qué tanto te falta? ¿No? Y eso es la suma de los errores de sesgo y de dispersión. Ok. Ahora, pensando en esto, lo que vamos a tener es que podemos describir o corregir el siguiente punto donde vamos a apuntar, ¿no? El siguiente objetivo, como el promedio de los errores anteriores. Y los errores anteriores, pues son de esta forma, ¿no? El XJ menos AJ. Y esto de aquí, a su vez, lo podemos escribir como el sesgo más el promedio de los errores. J igual a 1 hasta ahí. De los errores de dispersión. ¿No? Ok. Entonces, si suponemos que los errores se distribuyen, los de dispersión, ¿no? Si las EIs se distribuyen como normales, con media cero y varianza sigma cuadrada, entonces la E del XI más 1, la esperanza del XI más 1, es 0. La varianza igual del XI más 1 es sigma cuadrada más menos 1 cuadrado 1 sobre I cuadrado por la suma de un montón de sigmas cuadradas, ¿no? Y esto es sigma cuadrada más sigma cuadrada sobre I, que es sigma cuadrada 1 más 1 sobre I. ¿No? Entonces la varianza de la distancia de fallo de cada tiro queda descrita de esta forma, excepto para el primer tiro, ¿no? Primer tiro no lo podemos describir así. Primer tiro prácticamente se da medio a ciegas, ¿no? Aún no tenemos la retroalimentación cuando hacemos el primer tiro. Entonces el primer tiro, de alguna forma, es el tiro de calibración, ¿no? Es de calibración. Y una cosa que se puede hacer es pensar en una estrategia en la que se conoce como la regla 3-cal, en la que los primeros
tres tiros son de calibración. Entonces, el cuarto tiro, ¿a dónde se va a apuntar? Es decir, el A4 va a ser menos el promedio de los X's, ¿no? De las distancias de fallo. Y esto lo podemos probar después usando Monte Carlo. Pero en lugar de usar uniforme, pues podemos usar otra distribución, una normal, por ejemplo, y a ver qué pasa, ¿no? O podemos hacer los ensayos Bernoulli directamente de los tiros y aplicar una cosa parecida al Monte Carlo, ¿no? Ok. Entonces, si suponemos que los N tiros son tipo molde galletero, con radio letal R, con todo y los tiros de calibración, ahora sí podemos expresar la PK como 1 menos la exponencial de menos R cuadrada sobre 2 sigma cuadrada por 1 sobre 2, 2 sobre 3, N menos 1 sobre N. Entonces, Este es el procedimiento, ¿no? Ok. Bueno, por hoy vamos a pararle aquí y continuamos con este tipo de tiros. Podríamos hacer ya de una vez el ejemplo de varios tiros para varios blancos, ¿no? Entonces, dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.